Uno de los lugares donde se encuentra la séptima maravilla del mundo. Pero no solo las cataratas, vamos a ver y a conocer muchísimas curiosidades de esta ciudad que tienen que ver con la sustentabilidad. No te muevas de ahí porque tengo mucho para contarte. Ah, eso sí, guarda con la humedad. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, Bahía Ambiental Zapem, Cooperativa Eléctrica de Torkinst, Honorable Consejo Deliberantes de Bahía Blanca. Salimos para Iguazú. Gran cantidad de agua según los guaraníes. Queremos mostrar cómo un turista puede maravillarse sin dejar su huella negativa. La selva misionera es la reserva con mayor biodiversidad de la Argentina. Todavía sorprende a sus pobladores con nuevas especies, pero solo queda el 6% de lo que fue a comienzos de siglo. La deforestación ha marcado el fin de muchas especies, por eso queremos mostrarles, conocer para valorar y cuidar lo que nos sostiene como especie. Miren a dónde estoy hoy, muy bien acompañada, vamos a pasear. Hola, bienvenido a Sustentar. Contame dónde estamos. Hola, ¿cómo estás? Estamos en el Parque Nacional Iguazú, uno de los 46 parques nacionales que tiene la Argentina. Y vamos a estar recorriendo un lugar que fue declarado sitio de patrimonio de la humanidad. Hace muy poquito también tiene otro título, que una de las siete maravillas de la naturaleza. Así que vamos a estar recorriendo un lugar muy muy lindo aquí en Argentina. Así que ya saben, nos vamos a pasear y a conocer una de las siete maravillas del mundo, pero con la mirada sustentable. Estamos viendo los cuatis que están acá en el Parque Nacional Iguazú. Impresionante, alrededor de la gente. No hay que alimentarlos, ¿eh? Pero ellos vienen a buscar comida seguramente. Tienen garras muy afiladas y los dientes finitos, finitos, finitos. Bueno, contame dónde estamos ahora. Estamos ahora en este momento por empezar la caminata en el circuito inferior. Vamos a hacer un total de 1000 metros más o menos caminando por pasarela y vamos a tener el acercamiento a algunos saltos bastante importantes que estos. Y vamos a ver algunos animales también. Es probable. Si bien, digamos, los animales, la mayoría de los animales son de hábito nocturno, ¿sí? El 80% más o menos se calcula. El 20% restante que queda aquí, si bien están, es difícil de ver animales. Por ahí vamos a ver algunos cuatí, algunos monos que se acercan bastante a esta zona donde están las personas. Pero vamos a hacer el intento a ver si podemos ver. Ahora, la gente con los cuatí, con los monos, quiere alimentarlos, quiere interactuar con ellos, pero son peligrosos. Son muy peligrosos, sobre todo, digamos, al momento de la alimentación. Se acercan, digamos, por ahí uno los ve con muy buena intención, pero en realidad se acercan por un alimento y van a hacer todo lo posible para tener ese alimento. En lo posible está, digamos, una
posible mordida, de un rasguño. Son bastante peligrosos. No son animales domésticos, son animales salvajes, ¿sí? Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea que nos venimos acá, ojito, no nos hagamos los dandy y empecemos a respetar los espacios. ¿Vamos a pasear? ¿De los saltos? Ese es el sonido de uno de los saltos que está más cerquita acá nuestro, que es el salto de Waterman. ¿Son cuántos? ¿200? 275 saltos, ¿sí? Que se ven por lo general cuando esos se pueden llegar a distinguir. No todos tienen nombre, pero se individualizan unos 275 saltos. Cuando el caudal del río está más o menos estable, a un nivel normal. Ahí vemos los coatís caminando entre la gente. Buscando comida. Que no les pertenece, ¿no? Que no les hace bien. ¿Eh? Que no les hace bien, les producen varias enfermedades, digamos, peligrosas y que terminan en poco tiempo matándolos. Vamos paseando por acá. Yo quiero que me cuentes anécdotas. ¿Qué cosas hace el turista que no entiende que no las puede hacer? Bueno, por ejemplo, el Parque Nacional Iguazú es libre de humo. Se han habilitado algunos pequeños lugares para las personas que visitan y tienen la necesidad de fumar, por ejemplo. En ese grupo de personas fumadoras, muchas veces no entienden que la colilla de cigarrillo contamina muchísimo, ¿sí? Y no lo entienden como una basura. Entonces podemos encontrar basura flotando en el río, entre las plantas, fuera de pasarela. Y verdaderamente los fumadores muchas veces no entienden y se enojan muchas veces cuando les llamamos la atención y les pedís y demás. ¿Qué puede hacer una colilla de cigarrillo, no? ¿Cuántos turistas tienen más o menos al año ustedes acá? El Parque Nacional Iguazú recibe alrededor de 1,5 millones de visitantes anualmente. O sea que 1,5 millones, pongamos que, no sé, 1,000,000 fumen, son 1,000,000 de colillas mínimo que van a ver acá flotando. Eso es lo que tenemos que entender, que no son únicos. Por suerte, no todas las colillas de ese 1,000,000 de personas que capturaste van al río. ¿Sí? Hay muchas personas que están consumiendo. Digamos, ¿qué es lo que debe hacer con una colilla de cigarro? Pero, digamos, hay muchas otras que no. Verdaderamente una colilla de cigarrillo no solo contamina, pero sino está años y años para descomponerse, ¿no? Para desaparecer del lugar que no le pertenece. Se está trabajando para recuperar zonas de forestación autóctona. Se han insertado en años anteriores especies de otros países como pinos. También la tala indiscriminada para emprendimientos agrícolas, comerciales e inmobiliarios han acabado con la mayor parte de la selva paranaense. 110 millones de personas hoy consumen el agua del Paraná. Por eso es un eje en el que se está trabajando fuertemente, conservar la calidad de su agua y recuperar el corredor verde. Igual el ser humano con todo hace eso, con la muerte pasa lo mismo, todos nos vamos a morir en algún momento y nunca pensamos que nos va a poder pasar de verdad. Igual te das cuenta, ¿no? Estamos paseando por un lugar que pasan anualmente 1,5 millones de visitantes y vas a ver dos poquitas basuras. Sí, ¿no? Digamos, el parque tiene un sistema de recolección bastante importante. O sea, lo tienen que limpiar. Hay que limpiarlo, sí. El parque hay que limpiarlo todos los días, porque todos los días, digamos, se reciben diferentes turistas y los turistas que llegan al parque lo tienen que encontrar limpio. Claro. No, pero a ver, ¿no sería más fácil que el turista no ensucie? Eso sería lo ideal, ¿no? Los guaraníes denominaron esta maravilla como Iguazú.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca fue un descubridor y conquistador español conocido, entre otras cosas, por ser el primer europeo en llegar a las cataratas del Iguazú. En 1542 llegaban a estos saltos. Imagínate con esa caída de agua la hazaña que fue. Rodrigo nos cuenta todo. Este salto se llama Alvar Núñez. Alvar Núñez. Y es en homenaje a Alvar Núñez, justamente, quien fue uno de los primeros, digamos, adelantados. En realidad ya lo conocían, los guaraníes conocían y fueron quienes mostraron toda esta belleza a Alvar Núñez. Se dice que entraron por la costa del Brasil y para llegar a traducciones que estaban en la zona de Encarnación, de Posadas, navegaban el río y cuando llegaban a esta zona desarmaban sus embarcaciones, las volvían a armar aguas abajo para continuar el recorrido. Estamos viendo las cataratas. Eso que está ahí del otro lado es Brasil, ¿eh? Ahí está Brasil. Eso es Brasil. Me imagino porque se llama Bella Vista este mirador. Y ahí estamos viéndolas en su esplendor. Increíble, todo el mundo sacándose fotos, obviamente. Podemos ver. Magnífica. 275 saltos. Y ya empezamos a ver las cataratas del Iguazú. Estamos muy bien acompañados y vamos a seguir este recorrido con un montón de tips y de cosas que te tenés que enterar. Acá estamos en uno de los parques de mayor biodiversidad de toda Latinoamérica, de toda Argentina. Y creo que también de Latinoamérica. Miren el arco iris lo que es. Y miren lo que tengo atrás. Que la mayoría de la gente mira las cataratas. Pero acá pasa lo más grandioso. A ver, contanos, ya que estamos acá mientras vamos paseando, alguna cosa que haya hecho algún turista que... No puede ser que me esté pasando esto a mí. Y como no puede, así como algo trágico, cómico, fue la caída de un turista en el sector de Garganta del Diablo, que en una noche de luna llena iba jugando con su celular, iba ahí mirando su celular. Era una persona bastante alta, en un momento llegó, digamos, sin darse cuenta al sector de baranda, se golpeó contra la baranda y se fue al agua. Se cayó. ¿Tuviste que tirar al agua? Tuvimos que tirarnos al agua, sacar a la persona que estaba ahí agarrada de unas plantitas, gritando. Se me imagino. Bueno, yo prometo no quedarme el agua. Contame, con el tema de este parque, la flora, la fauna, ¿es importante en cuanto a Latinoamérica, por ejemplo? Y sí, el Parque Nacional Iguazú protege hoy uno de los últimos reductos de esta selva que rodea las cataratas de los que estamos viendo aquí. Uh-huh. Le llamamos selva atlántica o selva paranaense. Una selva que... Hoy día, lamentablemente, queda menos del 6% de su superficie total, que eso es muy poquito. En algunos lugares como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Brasilero y algunas reservas provinciales aquí de Misiones. También hay reservas privadas, ¿no? Hay reservas privadas, algunas son bastante grandes, por lo general están dentro aquí de la provincia de Misiones. Se crean con el único objetivo de conservar, digamos, esto... que es la selva, digamos, que está en serio peligro de desaparecer. Sí.
pero no solo la selva, sino todos los animales que viven en esa selva. Claro. ¿Sí? Ahí tenemos animales muy emblemáticos, por ejemplo, como el yaguarité, grandes arpías, grandes rapaces como la arpía, perdón, que están en este ambiente, digamos, es un ambiente bastante frágil, lamentablemente, digamos, como les contaba, ya queda muy poquito de la conexión. La única conexión importante que tienen son estos tres lugares: el Parque Provincial Uruguay, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional Brasilero. Son como los últimos lugares, digamos, en buen estado de conservación de esta selva. Y es uno de los lugares de mayor biodiversidad, entonces. Todos los días es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Argentina. Todos los días se descubren nuevas especies. ¿Todavía uno que, se descubren especies? Y hay muchas que todavía ni se conocen. Pero ajá, los que trabajamos aquí todos los días nos hemos sorprendido por un insecto, por una mariposa de diferente color, un animal que es difícil de observarlo porque el ambiente, digamos, también no permite, digamos, la visualización directa, digamos, no es un desierto, ¿no? Acá la visibilidad se reduce a 10 metros nada más. Claro, porque es una selva muy tupida. Es una selva muy, muy tupida, exactamente. Cada vez más cerca, ¿no? Vale, estamos adelante del Salto Bosetti, uno de los saltos más importantes que tiene este parque nacional. Y se dice popularmente acá en el lugar que el que no se moja en cataratas es como que nunca lo ha visitado. O sea, tengo que mojar. Hay que mojarse, hay que llegar ahí abajo y intentar por lo menos que salpiquen un par de gotitas. Bueno. Hay un poquito de bruma ahí, así que eso va a ayudar bastante. Por intentar, lo vamos a hacer, me voy a mojar. ¿Vamos a mojarlo? ¡Estamos en las cataratas! ¡No! ¡Vení! Ya, eso lo tenemos que mostrar. ¡Venga! ¡Hay necesidad! ¡Estamos en las cataratas! ¡Y miren lo que me encuentro! Estamos viendo que las mariposas son como muy lógicas. Las atraen también nuestra transpiración. Ahí hay algo de sales minerales que es lo que justamente se aprende absorber. Van a ver en las barandas del recorrido, van a ver mariposas ahí arriba de la maderita de la baranda, porque con toda la mano ahí estamos algo de pantalones y eso se puede pagar. Ah, son, digamos, las mariposas que están aprovechando de nosotros y usan nuestra transpiración para vivir. ¿Miren ustedes qué curiosidad acá en las cataratas? Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. En Bahía Ambiental SAPEM incorporamos 16 unidades 0 kilómetro que se suman a nuestra flota para brindar un mejor y más amplio servicio. Para saber el horario de recolección de residuos que corresponde a tu domicilio, consulta las frecuencias en www.bahiaambiental.com. Teléfono de atención al vecino 0800-999-1144. Bahía Ambiental SAPEM, por una ciudad cada vez más limpia. ¿Qué
que vas a ser famoso. Seguimos paseando y caminando por este maravilloso lugar, disfrutando de la naturaleza en vivo y en directo. Y ya que nos toca. Y ya, después iríamos al sector de Garganta del Diablo. Ahí tenemos una caminata por pasarela de 1100 metros hasta el balcón. Y después tenemos que regresar esos 1100 metros. Podemos hacerlo. Sí, sin ningún problema. ¿Hay alguna zona acá en el parque que gente, digamos, con dificultades para caminar y eso no pueda acceder? Mira, prácticamente no. Este es el circuito, el único circuito que tiene escaleras, es el circuito inferior. Tiene escaleras en un sector, pero tranquilamente, y tiene un sentido de circulación, ¿sí? Pero las personas con alguna capacidad, digamos, reducida para escaleras, por ejemplo, puede hacerlo a la inversa, no hay ningún problema. Al momento que llegan al sector de escaleras, se regresan. Prácticamente pueden visitar todo el parque con una silla de ruedas, por ejemplo. ¿Y ahora qué estamos viendo? Estamos viendo aquí el Salto Dos Hermanas, ¿sí? Salto Dos Hermanas. Pasarelas, yendo ahora a la Garganta del Diablo. Mitad del recorrido, ¿no? Ya llegamos a la mitad del recorrido. ¡Hace calor! Hay mucha humedad y de repente se nubla, llueve y de repente sale el sol y ahí quedamos fritos. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Entrada a la Garganta del Diablo. Acá vamos a entrar. Me voy a mojar un rato. Viento y el agua acá moja, es impresionante. Escuchen la fuerza que tiene ese agua. Impresionante lo que es esto, miren, todo el mundo mojado. Acá salpica de lo lindo. Finalizando ya el trayecto desde acá, desde la Garganta del Diablo, todos mojados. Pueden sentir de atrás. Los saludo, los espero la semana que viene para otro programa de Sustenta TV. Gracias a todos. Pudimos estar aquí en Iguazú disfrutando de este maravilloso lugar y nos queda muchísimo más por mostrarte. Gracias a Rodrigo y a todos los guardaparques del Parque Nacional Iguazú. Muchísimas gracias a Claudio y a Marcelo Cora. También muchas gracias a la gente de Panamí Lodge que hizo posible que tuviéramos una estadía magnífica en Puerto Iguazú. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron e hicieron posible que se realizara este viaje a una de las 7 maravillas del mundo. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados,
Municipalidad de Rosario. Municipalidad de Monte Hermoso. EDES. Bahía Ambiental Zapem. Cooperativa Eléctrica de Torkinst. Honorable Consejo Deliberantes de Bahía Blanca. Fue una realización de Simulacro Producciones.